Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio informativo ZDB Matutino. Hoy, miércoles 14 de diciembre de este año 2022, les damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio informativo. Mi nombre es Daniel García. Saludo con muchísimo gusto a mi amigo, mi compañero Milton Iván Peralta de Diario El Volcán. Milton, ¿cómo andas? Buenos días. Muy buen día, Daniel, a todo el auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros. Y pues ya a la espera del partido de Francia-Marruecos para ver quién va a acompañar a la final a Argentina. Que pues lo ideal hubiera sido que pasara Croacia y Marruecos, ¿eh? Pero pues, lo más seguro es que va a ser Francia-Argentina. Pues, ¿sí? Sí, yo creo que también, aunque Marruecos ha mostrado una solidez y una calidad futbolística impresionante, pues bueno, vamos a ver al final de cuentas qué es lo que nos depara hoy a la 1:00 p.m. en la cascada. Ya lo saben, hay que ir a la cascada. ¿Le vas a ir a buscar? ¿Ahora sí te saquen menudo? No, hoy lo traes un tojo de menudo. No, es quincena ahora. No, mañana. Pero ya a partir de ahora ya. Bueno, para el domingo, pues. Pues a la final. Yo creo que así se amerita ir a ver la final. Sí. Que lo más seguro va a ser a la 1:00, ¿no? Sí. Sí, va a ser a la 1:00 p.m. Y el sábado también habrá tercer y cuarto. Habrá partido para ver el tercer y cuarto lugar también. Pues el equipo de Croacia estará esperando rival, ya sea Marruecos o sea Francia, para este partido. Yo creo que va a ser el sábado, Milton, y a lo mejor pudiera ser a las 9:00 a.m. el sábado. Hay que estar muy muy atentos a esto. O quizás lo mandan hasta la 1:00 p.m. tiempo del centro de México, pues, habría que checar. Pero bueno, vámonos a ir con información. El clima, vamos a ver, hoy amaneció más frío. Pues vamos a ver cómo está el clima. Vamos a ver cómo están las condiciones meteorológicas. Y bueno, pues sí, amaneció frillito. Pero bueno, vamos a ver las condiciones meteorológicas y regresamos con más información. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. A continuación les presento el pronóstico para el día de hoy. En la situación meteorológica nacional, las regiones noreste, centro y oriente del país serán afectadas con lluvias, esto debido al paso del frente frío número 16 y a un canal de baja presión localizado en la zona. Además, la masa de aire asociada a dicho frente provocará descenso de temperaturas en toda la zona norte del país, así como también rachas de viento considerables. Este mismo evento también traerá fuertes vientos, lo que sería un evento del norte, en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Finalmente, para la zona de la mesa central del país, se esperan condiciones de temperaturas frías, esto debido a un sistema de alta presión localizado en la zona. Para Jalisco, el día de hoy se esperan condiciones estables sin probabilidad de lluvias y ambiente frío, principalmente en las zonas altas del estado. Para el área metropolitana de Guadalajara, el día de hoy se esperan cielos completamente despejados durante el día y la noche, y el ambiente continúa templado durante el día y de fresco a frío durante la mañana, noche y la madrugada del día siguiente. Temperaturas máximas para hoy entre 25 y 27 grados y mínimas entre 10 y 12. La salida del sol para el día de hoy será a las 7:12 a.m. y la puesta a las 6:16 p.m. Es la información que se tiene para ustedes hasta este momento. Que tengan un excelente miércoles. Bueno, pues ahí está parte de la información meteorológica, así es que ya lo sabe. Va a seguir haciendo frío, en la tarde va a estar haciendo un calor de la fregada y en la noche, Milton, pues otra vez frío. Ya lo que caiga. Frío, otra vez, y en la madrugada más frío. Pues bueno, ahí está parte de la información. Y bueno, vámonos a ir con más de las noticias. Vámonos a ir de lleno con todo lo que sucedió aquí en el municipio de Zapotlán el Grande en las últimas horas. Y es que verdaderamente, qué caos de tráfico vehicular de por el sí. Día de ayer. Ahora sí tienen cerradas calles por obras de pavimentación. Ahora sí, ayer no, ayer cerraron, pero pues fue por de mientras en lo que... Pero están haciendo cosas muy raras. Cerraron desde el lunes la de Federico el Toro, a partir del Seguro hasta Quintana Roo. Sí. Y pues ahí ya ves que me toca pasar por esos tramos. Están echándole de chapopote a unos pedacitos, otros no, otros a la mitad de la calle, otros no. De hecho, abrieron aquí en Ocampo y Zaragoza. Sí. ¿Por qué? No sé.
Pero fíjate, qué curioso, porque abrieron ayer en la mañana, ayer, no, ayer empezaron creo que como al mediodía. Y ya que tenían perforado todo, se convocó una reunión con los vecinos. Que hubieran hecho el pozo. Ya que habían hecho el pozo, o sea, realmente no entiendo cómo está la situación ahí, pero miren, después de 24 horas de que, bueno, casi, para que no se vayan a agüitar, después de casi 24 horas, la página El ayuntamiento, pues del gobierno municipal. ayuntamiento y de movilidad municipal, pues dio ya el aviso de las calles que van a estar cerradas durante los próximos días. El cierre parcial, así como dice, cierre parcial de la calle Ignacio Zaragoza, esquina con calle Melchor Ocampo, que es la que Okay, sí. dijimos, que primero llegaron, hicieron el pozo y después le dijeron a los vecinos para qué se está haciendo el pozo, ¿no? Miren, Cuando vengan a mirar el debió, pozo que hicimos. cuando debieron de haber, y te digo porque ayer, Milton, había gente de Participación Ciudadana, allí en esa esquina. Iban a hacer una reunión. La otra No, y el calle. anuncio sale después de que hicieron el pozo, o sea, ni siquiera avisaron antes de que Ah, no, abrieran el cerrar. el aviso salió ahorita en la mañana. Sí, y eso fue Y la ayer. reunión fue de ayer, el pozo lo hicieron desde el mediodía. Pasadito el mediodía. Otra de las calles es Manuel Chávez Madrueño, esquina con Licenciado Melchor Ocampo, o sea, más hacia arriba. Más hacia arriba. Que es una, dos cuadras, ¿eh? Dos cuadritas Dos más arriba. cuadras. Porque pasa Vallarta y ya después. Es como una y media, más o menos. Otro cierre parcial de calle es el mantenimiento de vialidad en calle Federico el Toro, desde el IMSS hasta calle Quintana Andrés Roo. Quintana Roo. Ahí. A ver, ahí les voy a. No es por ser criticón, Milton, pero ¿qué pasó? Les faltó el acento. ¿En dónde? En Ah, Andrés. sí. Ahí, eso lo sacaron el domingo en la noche, como a las 10, A 11 de la partir del noche. 12 de diciembre, ese sí lo, sí Pero lo vimos, pues. ese lo sacaron el domingo en En la la noche. noche, Y el lunes ajá. a la mañana ya no estaban dejando estacionar vehículos a un costado del Seguro ¿Sí? Social. Y el otro cierre parcial, Milton, fue, o bueno, más bien es de la calle José A. Quintanar hasta la avenida Obispo Serafín Vázquez Elizalde. Y aquí, Milton, les añadiría todavía más. Bueno, quién sabe si ya terminaron, porque ayer no dieron aviso de nada, o igual voy a revisar, pero creo que no dieron aviso de nada, fue de la calle de Basol, que también estuvo en mantenimiento. Pero fue un ratito, ¿no? Pues fue un ratote. Bueno, sí, avisaron, se lleva a cabo trabajos de intervención en la calle Mariana Basolo Pues desde esa pasa, ¿no? Victoria a Nicolás Bravo. No, echaron reencarpetamiento ahí. Pero esa calle, por la grieta, cada seguido está cerrada Sí. por fugas de agua, ¿no? Y bueno, pues otra de las cuestiones, Milton, también añádale todavía el desfile navideño. Que la gente estaba renegando en redes sociales por el cierre de calles. Sí, digo, ya se había avisado, Milton, con el tema Del desfile. del desfile. Eso a mí me queda claro. Lo que no se avisó, Milton, fue el tema de las calles que estaban cerradas. Es que siempre se dijo que iban a hacer un desfile, pero nunca dijeron qué calles. Hasta un día antes fue cuando Me subieron. dijeron la Pero hora, lo pero de las no. otras calles de mantenimiento no se dijo, más que la que dices tú, que es la del IMSS. La Federico Elton, Entonces, que la cierran por ratos. En la del ratos, IMSS, nada o más. sea, de Federico el Toro, todo eso, Ajá. la cierran por ratos, porque no todo el rato está, no todo el día está cerrada esa calle. Ahora, súmale también lo de Abasolo. ¿Cuántos se hayan tardado? ¿Cuántos se tardaron también ahí? O sea, ese también es otro punto. Entonces, pues la gente quedó encabronadísima, Milton, el día de ayer, porque la verdad era un verdadero despapalle, no solamente el primer cuadro, sino pues ya los alrededores de aquí de Ciudad Guzmán. Y ayer me tocó, de hecho, circulando en la bicicleta, Milton, no puedes ni pasar, me tuve que bajar de ella y me tuve que ir por la banqueta porque estaba el tráfico vehicular pesado. Y es que no hacen bici. Y luego cambiaron las cuestiones también, Milton, porque se pretendía que se iba a cerrar Pascual Galindo Ceballos desde Colón hasta Federico del Toro. Al El final tramo no del se jardín. cerró ese tramo
Y pues ese Hamilton, el que te desemboca, que era Colón. Colón sí estaba cerrado. Pues es, en las redes sociales estuvieron renegando mucho en torno al cierre de calles, ¿no? Por el desfile navideño. Y bueno, pues la gente a veces se queda con ese mal sabor de boca, ¿no? Sí, sí, Sobre sí. todo los que pues, no les interesa ese asunto, ¿no? Fíjate Y que aquí es hubo. una ambigüedad, ¿no? Porque muy contentos los que fueron, muy bien, y pues los que Pues la sufrieron por el tráfico, hubo muy mucha molestos, ¿no? gente. Hubo mucha gente. Digo, realmente, Milton, desconozco qué otras actividades haya habido. Digo, ahí la colaboración de los comerciantes ambulantes, que fueron los que pues regalaron diferentes productos, Milton. También se hubo el regalo de pelotas y demás. Yo en lo personal no vi que hubo después, ahí en el foro Luis Guzmán, por ahí un compañero y colega, pues ahí andaba haciéndole de Santa Claus también. Ahí andaba promocionando, ya lo vimos por ahí acomodando conos, ya después allá lo vimos, digo, no lo vimos, pero pues era la voz y era pues irreconocible, ¿no? Yo dije, ahorita va a estar toda la pandilla, pero pues no, no vimos nada, Milton, en específico. No sé qué haya habido, no sé si ha habido una pastorela, no sé si ha habido concursos, no, no, no sabemos. Lo único que supimos que por ahí el presidente municipal, Alejandro Barragán, ahí anduvo, en la convivencia un ratito, y luego ya después en una transmisión en vivo, Milton, ya lo vimos allá en la donde va a ser la clínica de primer contacto. Pues haciendo sus transmisiones en vivo con su teléfono celular y a través de su página, que pues está bien, pues, pero pues yo creo que pues una imagen o algo más profesional pues estaría más Lo fregón, ¿no? hace en Todavía. la noche cuando no se ve nada. No, de hecho tuvo que poner un foquito así para poderse ver y poder ver ¿Y comunicación social? El avance que va, pues. Ah, pues Esa es dando la gran clases, ¿verdad? pregunta. Está ocupado dando clases. Esa es la gran pregunta, digo, y las transmisiones, todas las transmisiones, es más, si tú te pones a ver, lo único que se sube de manera profesional, pues son las fotografías, de ahí en más, un video, algún clic, algo, Por ejemplo, ahora, ayer, ¿no? antier, que entregaron las patrullas en Guadalajara, él haciendo su transmisión en vivo, pues haciendo la chamba de comunicación. Y mientras todos los demás municipios, Sayula y otros municipios, con sus camarógrafos grabando, incluso unos le metieron drones, o sea, Sí. sacando videos de calidad para presentar y presumir el hecho de que recibieron patrullas, porque pues, es un buen apoyo lo que se va a recibir. Y ahí lo ves con su camarita en vivo, ¿no? Él solito, abandonado, Sí. como si no tuviera equipo, como si no tuviera encargado de O sea, comunicación. equipo hay, Pues gente hay, nada. No, pero y buen equipo hay, no, no, drones y buenas sí. cámaras Pero y todo para hacerlo de forma profesional, pero. lo que no entendemos es por qué no, pues mira, o sea, ¿por qué no explotar la imagen? O sea, aquí estamos al revés, Milton. Exacto. Cuando se necesita de verdad explotar la imagen, pues no, no se hace, ¿no? No, y Y presumir. el que de plano aprovecha el departamento, no, pues ya se está gastando muchísimo y que no sé qué. No, es que no es de gastarse, Milton. Todos sabemos que el Pero pues Departamento de Comunicación Social, con todos los alcaldes, ha siempre se ha funcionado bien. manejado así. Y bueno, pues ahora parece ser No, y para que eso no es, maneja. para presumir lo que están haciendo. Sí. Para eso es. Pero bueno, ahí los ve los fines de semana en la noche manejando con su niña en brazos, paseándose la camioneta. Pues sí. Cuando no hay chamba que hacer, pero bueno. Pues ahí está. Pues parte de la Sí. ¿Y vamos a ver información el está. video de una posadita o vamos a corte? No, vamos al corte Vamos a mejor corte. y Vamos a presentarles ahorita vámonos el, con ap el algo. apoyo que le dan a los deportistas rentando las canchas, las pocas canchas y las pocas unidades que hay para eventos privados. Así que, al Pues regreso. yo estoy planeando de aquí a un año, Milton. Como son espacios municipales, salen baratos. Habría que ver a ver si me hago un fiesto o no ahí. Yo creo que sí. Pues yo creo, hay que ver después del Vamos corte. a ver lo que hicieron. Pausa y volvemos.
Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Continuamos con más de la información. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando. 341-198-0678, nuestra línea de WhatsApp, para que usted se ponga en contacto con nosotros. Y Milton, pues, lo malo es que no invitaron, pues, a la posadita. Pues una empresa, Milton. De Berris. De Berris, de aquí de la región sur, porque ni siquiera es local. Pues se le ocurrió hacer una posada. Bueno, a lo mejor ellos tenían la idea de hacer su posada, pero no sé quién del gobierno municipal se ha de haber ofrecido. Y esto también tiene que ver, Milton, con el tema de fomento deportivo, ¿eh? Ahí Exacto. Fomento deportivo, no sé si no se dio cuenta, si yo no sabía, si a mí no se me consultó. Bueno, pues habría que checar ahí cómo está este asunto, pero vamos a ver, Milton, las imágenes. Y con el sonido, los vamos a dejar el audio para que vean, digo, no se escucha gran cosa, pero para que se den cuenta más o menos de qué se trataba esta posada de una empresa privada en un espacio público como es el Estadio Olímpico, haciendo un lado a los deportistas que el día de ayer iban a entrenar y pues dándole en la torre a la cancha de pasto y a la pista de tartán, okay, la única. Pues así que vamos a ver el video con todo y audio y seguimos comentando. Muy bien. Bueno, pues ahí lo vio usted, ahí la posadita que se llevó a cabo en un espacio público, cuando, pues bueno, deberían de haberlo hecho en otros espacios. Hay otros espacios que se pueden prestar. Como si no hubiera locales, tantos locales en la ciudad, y como si la empresa no tuviera la adquisición económica como para rentar un local en la ciudad, o hacerlo en sus propias instalaciones, porque ya vieron toldos, mesas, sonido. Todo sobre el césped, donde juegan fútbol, americano, toros, brincolines y toros mecánicos en la pista de tartán y bailando la gente en la pista y en el césped, dándole pues un mal uso a una unidad. Pues un uso no correspondiente, Milton, porque pues ustedes saben, es, hay quien dicen, ay, es que antes metían eventos masivos. Bueno, recordemos que los eventos masivos se llegaron a meter, Milton, cuando era terracería. Sí. O bueno, era la única de las que tenía pasto, ya después ya no tuvo pasto.
Y de alguna manera, Milton, pues también no se le había invertido tanta lana al El Estadio Estadio Olímpico. Olímpico. Pero ahora que se le mete la pista de tartán, cuando se le metió el pasto sintético y todo lo demás, ¿te fijaste, Milton, que ya no dejaron hacer eventos masivos ahí? Ni siquiera lucha libre, porque yo recuerdo que había Sí, lucha había lucha libre. libre y ya La no. lucha libre la pasaron a un pequeño salón que está ahí mismo dentro del estadio. Y bueno, pues realmente no sale nada barato, Milton, el mantenimiento de un pasto así, y más cuando es un pasto que sí, que tiene uso todos los días con uso deportivo. Así es. ¿Por qué? Porque porque entrenan los de fútbol americano, porque he sabido que entrena un equipo de fútbol de mujeres también, De hecho, la liga femenil, en la liga femenil. ahí están, los fines de semana siempre hay partidos. El día de ayer, en la tarde, iban a entrenar, ni siquiera les avisaron de que no iba a haber, y cuando llegan se encuentran con la sorpresa de que tenían ocupado el estadio en una fiesta, cuando pues hay un montón de locales en toda la ciudad que pudieron haberlo rentado Sí. para usar esa fiesta. Incluso los pudieron haber prestado hasta Las Peñas, y ni quien diga nada, ¿no? El Parque Ecológico Las Peñas. Porque al final del día para eso es, ¿no? Pero no, a alguien se le ocurrió prestar o rentar un espacio público, deportivo, que no es para ese uso, y lo más seguro es que había alcohol. Ah, no sé. Porque recordemos que está prohibido el ingreso de bebidas Sí. alcohólicas. Así que lo más seguro es que había alcohol. Así que ahí está la ciudad de todos entregando los espacios públicos y violando el propio reglamento de ellos, Sí, para sí, que sí. se haga, se convierta en un local de fiestas y motivando, pues, la ingesta de alcohol en lugar de apoyar al deporte. Pues ahí está, échele la fiesta, Sí. ¿verdad? Así que Entonces, pues ahí está ahí mal por el está. gobierno municipal, y pues también pésimo por esta empresa, ¿no? De Berris. Qué bueno que fue el Estadio Olímpico y no el Santa Rosa, Milton. Nada más de ahí porque lo tiene. Ahí porque hay un Porque control, Mazorqueras lo tiene bien controlado, ¿no? porque ahí sí hay Pero un filtro, pues bueno, en teoría podríamos decir bueno, pero pues imagínate si tuviera también todo el control del municipio, que no hubiera pasado, ¿no? También haber metido. así que, pues, váyanle llamando a Promotoría Deportiva, pues, la unidad que quiera para su próxima posada. Pues ahí está, la que le guste, la que se le acomode. Pues sí. Ahí está la Venustiano Carranza, también está muy grande, ¿no? Ándale, y luego está techado. Exacto, Está por si llueve o techadito. algo, Yo ahí creo que está. vamos a ir pensando en eso. Que al final de cuentas, y también ahí, ahorita que dices de la Venustiano Carranza, ha albergado lucha libre, también ahí, que obviamente Pero entra es Milton, deporte, ¿no? porque es deporte, también exactamente. Ha habido otra clase de eventos, Milton, que ha sido, pues, como conferencias, que ha habido, por reuniones de campaña, todo lo que tú quieras también. Pero bueno, obviamente, Pero no en la cancha. pero no. Casi siempre acá en los en la especie de localitos, ¿no? Que Ha tienen. sido, no, ha sido ahí en la cancha de básquet, Ah, pero pues bueno, también. obviamente no ha habido, como digamos, una convivencia como tal o alcohol. Simplemente con el tema del alcohol, Milton. Exacto. Ha habido otro tipo de cuestiones, apoyos y demás. Digo, qué bueno, pues, pero no se ha involucrado el alcohol. Pero acá, pues fue una posada y fue una fiesta. Y bueno, pues sí. Privada. Y privada. Todavía Mínimo dijeras, hubiera pues, sido de algún o del departamento ayuntamiento, sí. o para la colonia de esa. Dices, bueno, ¿Eh? están apoyando a la gente Dices, qué de bueno, esa ¿eh? colonia, ¿no? Pero no, una empresa que tiene el poderío económico para rentar el local que les plazca para llevar Sí, a sus sí. trabajadores. Mira, yo supe de una, Milton, de una empresa yendo para allá, para lo de Gómez Farías. Supe que ahí mismo en las bodegas que tienen, hicieron la posada. Eso sí, rentaron un equipo de sonido con una pantalla grande, pero fue en la bodega. ¿Qué? Y que a todísima madre, Milton. La persona que me platicó, pues que estuvo muy bien la posada, dices, bueno, pues estos, pues obviamente deben de tener alguna bodega o algo, pues habilita una bodega. Pues sí, pero acá no. Y así. Acá son influyentes y tienen el estado olímpico para poder hacer su posadita. Así que
Pues si quieren hacer su posada, pues háblenle a Promotoría Deportiva y Ah, bueno. ahí escoja la unidad que quiera, ¿no? Ya que empiezan bien de lleno mañana. Sí, Mañana empiezan bien de lleno. ya empezó el Guadalupe Reyes, así Sí, que así ahí es de está. que hay que darle con todo. Así que en la ciudad de todos impulsando el vicio, ¿eh? Y Pues no el sí. deporte. Pues ahí está, ahí está. Y ahora pues que no vayan a salir con que no sabíamos o Pues que ya se el nos presidente pasó. dice eso. Yo no sabía. Yo no tenía Digo, conocimiento. si no sabía de un acoso sexual en su administración que todos los trabajadores sabían y estaba sucediendo, pues menos de una fiestecita, ¿no? De un invernadero. Sí. Pues bueno, Pues ahí está. lamentable. Pues parte de la información. Ahora, Pues pues, vamos a algo. noticias más agradables. Pues vámonos. ¿Qué Vamos más hay? hasta el municipio de Zapotiltic, porque resulta que ya están haciendo. El DIF municipal está trabajando por la donación de juguetes y ropa invernal. Esto en el primer programa que se llama El Juguetón, en cual consiste en recolección de juguetes y otorgarlos a los niños de más bajos recursos de todo este municipio. Así nos lo platicó Felipe Guzmán Espinosa, quien es el director del sistema DIF municipal. Nos dice que parte del gobierno municipal que encabeza Panchito Sedano y con recursos propios se destina una parte para la adquisición de juguetes para poder distribuirlos y también se hace la invitación a la población, quien quiera donar juguetes para abarcar más niños en estado vulnerable, tanto de la cabecera como sus delegaciones de este municipio. Las donaciones que quieran hacerse pueden hacerse en las oficinas del DIF municipal, en la calle Zaragoza 195. Nada más se pide que no sean juguetes que tengan pilas ni bélicos, o sea, no pistolitas ni nada de esas cosas, nada que incite a la violencia, ¿no? Y el otro programa que tienen se está Entonces esta no realizando. la podemos llevar, ¿verdad? No, No. no puedes llevar mi pistola, porque mi doña se No, enoja. Si llevas. pues Ya me está agarrando no. Daniel la pistola, pero bueno. Y la otra es una donación para ahora que ya empezaron los fríos, como hemos visto en el meteorólogo. Están haciendo petición de regalar ropa de invierno, pero dejarla en los portales. Hay unos lugares especiales en los portales de Zapotiltic donde uno puede dejar y donar un suéter, una chamarra o ropa que tenga que ver con invierno. Esto para apoyar a la gente, pues que es en situación de calle, ¿no? Que muchas veces se les complica o que a veces uno anda en la calle y los ve y pues no trae un suéter ahí que digas, ah, pues este lo traigo extra y se lo doy, ¿no? Entonces, la gente que de buen corazón que quiera donar un suéter, una chamarra o algo por el estilo para el invierno, tanto para hombres como para mujeres, pues puedan dejarlo ahí en los portales de Zapotiltic, donde ya hay unas mesitas receptoras y la gente que lo necesite, pues puede pasar por ellas. Así que, pues dos buenos programas en este municipio para apoyar a los más necesitados. Perfecto, Y la Milton. otra nota, pues ya vamos poniendo la imagen, pues también va a haber un desfile navideño y una mega posada ¿Sí? en este municipio que va a ser el próximo. Ahí no veo, estoy medio ciego. Ahorita A quiero ver el ver, archivo, pero va a haber una mega el ahorita. lunes 19 de Es el diciembre. lunes 19, Lunes exactamente. 19 de diciembre a las 6 horas habrá esta desfile navideño y concluirá con una mega posada. El desfile iniciará afuera de la presidencia municipal. Ahí está el mapita. Bajará por la calle Bravo, Libertad, Bustamante, Rayón, Ramón Corona, Allende, José Ortiz Domínguez, Hidalgo y culminará nuevamente en el jardín principal para que, bueno, se haga este evento cultural. Y parte de los juguetes que platicábamos se otorgarán ahí para los niños de escasos recursos. Además, pues habrá eventos, habrá actividades culturales. Y todo para que pues todas las familias de Zapotiltic pasen una bonita tarde este próximo lunes 19 de diciembre a partir de las 6 de la tarde y a partir de ahí cada día va a haber una diferente posada en las delegaciones de este municipio donde también se estarán donando los juguetes que se recopilen para los niños de escasos recursos. Así que pues ya llega el ambiente navideño a este municipio de Zapotiltic que recordaremos quedó bien adornado el Ese sí. jardín principal con un nacimiento con imágenes de tamaño real y pues muy bien, quedó muy bonito, así que el espíritu navideño está con todo allá en Zapotiltic. Así es, Milton, pues ya está parte de la Información. información y bueno, pues ahí está el desfile navideño
este próximo lunes 19 de diciembre. Así que vámonos al corte. Pues vámonos al cortecito y regresamos porque todavía tendremos más de la información que presentarles a todos ustedes. Hacemos una breve pausa y regresamos. Los más deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. For the track, we gon' take it to the top, and that's the truth, truth hurts. Oh yeah, if you're broke but you're still pimping, drinking, smoking, then say, oh yeah, oh yeah. If you're ballin' buying bottles, then say, oh yeah, my man. If you're pimping, you're stretching your ass, expanding, say, oh yeah, my man. If you're willing to fight, then you're fucking the night, then say, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Now all I can see. All the mommies pull your thongs up and party with me. On the count of three, everybody claim where you're from. One, two, three, the bye. Continuamos con más de la información. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando en este espacio informativo. Y ahora nos vamos a ir hasta el municipio de Gómez Farías, Jalisco, porque pues hay más de la información, Milton. Oye, y también hablando precisamente del tema de las posadas, pues también Gómez Farías, Milton, va a tener posadas. Esto, bueno, pues va a ser el 15 de diciembre, mañana jueves, mañana. Y el 16 de diciembre en San Andrés. En San Sebastián va a ser mañana 15 y el viernes va a ser en San Andrés. Y bueno, pues habrá talleres navideños, velada familiar, habrá refrigerio, habrá villancicos, habrá piñatas y habrá un show navideño. Esto a partir de las 5 de la tarde. Pues de hecho tenemos un video donde está el presidente Néstor de la Cruz y la presidenta del DIF haciendo la invitación y platicándonos un poco en torno a lo que va a haber en estos días. Perfecto, vámonos entonces. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal, amigos de Gómez Farías? Les tenemos un mensaje muy importante a todas las familias de nuestro municipio. Así es, les tenemos preparadas las próximas posadas navideñas para que sea un convivio totalmente familiar, donde les hemos preparado talleres para nuestros niños, vamos a hacer lo que es fogatas para una convivencia familiar, tenemos lo que es piñata y la cerecita del pastel, un show navideño donde nos visitan desde Colima. El día 15 los esperamos aquí en San Sebastián. Y el día 16 en San Andrés Ixtlán. Las demás localidades les estaremos avisando con sus agentes. Además, queremos desearles una feliz Navidad y próspero año nuevo.
Bueno, pues ahí está parte de la información, ya lo sabe usted. Y bueno, pues 15 de diciembre en San Sebastián del Sur y el 16 en San Andrés Ixtlán. Así es. Bueno, pues se está poniendo ya las posadas y la fiesta a y todo ya, lo que da. A todísimo, a todísima madre, como dirían por ahí. Y aparte porque pues ya semana salen muchos de vacaciones en cuanto a los estudiantes, pues ya. Nos referimos. Y ya, como lo comentábamos, no sé si fue ayer, Milton, o el lunes, de que van a ser 3 semanas de vacaciones. Sí, se 3 semanas. Bastante buena, ¿eh? Porque normalmente siempre, bueno, depende cómo caía el 1 de enero, siempre se regresaban las clases a la mitad. Ponle, tenías pasando como el Día de Reyes. Sí, o sea, el día 7 normalmente. Por cuando vimos el calendario, el 2023, antes de que se diera el calendario del ciclo escolar 2022-2023, nosotros pronosticábamos que como el 4 de enero se regresaba a clases, pero no, ya después cuando se da el calendario oficial del ciclo escolar, pues nos damos cuenta que del 2 al 6 de enero, pues va a haber un curso intensivo para los docentes de rosca de reyes, y ya Pablo, yo creo que a lo mejor terminan con eso, Milton. Sí, pues, yo creo que ¿quién sí? No, ¿quién no? Y bueno, pues la cuestión va a ser esa, Milton. Oye, ese día es habrá rosquita en el canal. ¿Es viernes? Es viernes, no nos llevan ni café. Aquí por lo menos hay café. Bueno, sí. Pues bueno, habría que checar, pero sí. Hay que decirle al buen samaritano que hay que decirle este próximo viernes, a ver. ¿Qué quieres que te parten la rosca? Pues a ver, hay que ver, Milton. Pero bueno, la cuestión es esa. Entonces, ya algunos estudiantes ya salieron, Milton, de vacaciones. Ya a partir de hoy ya salen. Algunos. La mayoría el viernes. El viernes, pero la mayoría, ya en su totalidad, ya salen el viernes. Así es de que, bueno, pues inician estas vacaciones decembrinas y hasta el próximo 9 de enero es cuando estarán regresando. No, pues va a estar bueno. Lástima que nosotros ni de vacaciones. Pues nomás nosotros suspendemos del 26 al 30. Siempre y cuando no pase nada. ¿Ve? Exactamente. Porque dice, no venimos, pero estamos reporteando. Y sí. Pero sube notas, la próxima semana, Milton, la última de este año y del mes. Y ya pues nos estaríamos viendo el 2 exactamente. El 2 de enero. Yo más bien el 3, porque el 2 creo que vamos a seguir crudos. Pues habría que checar. Bueno, ya vemos. Ya vemos qué show. Por ahí. Pues bueno, vámonos con más de la información y bueno, pues en más del municipio de Gómez Farías, pues hay más de las noticias. Mira. Así es, pues resulta que adquirieron un camión volteo para obras públicas, ¿no? Y esto con recursos propios por parte del gobierno municipal de Gómez Farías. Y el presidente Néstor de la Cruz comenta que 2 volteos actuales tienen entre 15 y 20 años de antigüedad, por lo que ya tenían muchas fallas mecánicas en donde a veces de los 2 no funcionaba ni uno. Agregó que es complicado hacer obras sin las herramientas adecuadas, pero dijo que en esto se garantiza la realización de más obras de infraestructura urbana para esta administración y las futuras por el bien y el progreso de este municipio. La finalidad de esta adquisición es fortalecer el parque vehicular para apoyar las obras de infraestructura urbana del municipio, así como la rehabilitación de brechas y caminos sacacosechas en apoyo al sector agrícola. Así que bueno, es primera vez en la historia de este municipio que se compra un vehículo de este tipo, porque los que se tenían casi siempre eran en comodato del gobierno del estado. Así que pues ya, hasta un camión. Ahí lo estamos viendo precisamente en pantalla. Así es. Y sí, vaya que está bonito el camión. Está bueno. Bueno, pues ahí está parte de la información. Y en más de las noticias, Milton, de Gómez Farías, otra entrevista con el presidente. Otra entrevista. ¿Por qué lo dices así? Otra. ¿Sus cuantas? Fue una, nomás que la partimos en varias. Digo, bueno, para tener información toda la semana. Otro de los temas, Milton, pues ya para casi cerrar. Casi, sí, de hecho sí. Y bueno, recordarán que el pasado 8 de noviembre hubo unos policías de Gómez Farías descubrieron que había una familia secuestrada, una
señora con sus dos niños, que había sido pues secuestrada de algún modo u otro por el marido, por el padre de los niños. Y bueno, hubo un enfrentamiento a balazos donde el comandante de seguridad pública sale herido y el victimario pues sale fallecido, ¿no? Uh-huh. Tras este hecho y el rescate de la señora y de los dos niños, pues Cabildo de Gómez Farías va a dar un merecido homenaje a estos policías que arriesgaron la vida. Así que vamos a ver en entrevista lo que nos dice Néstor de la Cruz en este sentido. Es correcto, debido a la intervención que se tuvo por parte del cuerpo de policía en una acción donde se rescató a una familia y hubo fuego cruzado, se autorizó a través de Cabildo el reconocimiento a la labor de quienes participaron en este evento, y con lo cual pues al poner en riesgo su vida, pues por supuesto que tiene que haber un aliciente que pueda fomentar que los elementos del cuerpo de policía cumplan con el deber de proteger a la ciudadanía. ¿Cuándo sería este reconocimiento? El reconocimiento, en este momento se aprobó el monto económico en el cual se va a establecer esta retribución, y estaríamos entregando alrededor de más o menos 45 mil pesos, lo que se estaría distribuyendo con los compañeros del cuerpo de policía. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Recta final de este espacio informativo, Milton, y continuamos con más de las notas. Ahora nos vamos a ir hasta el estado porque pues hay más de la información. Así es, pues resulta que personas con discapacidad de distintos municipios del estado son beneficiados con auxiliares auditivos y sillas de ruedas entregados por parte de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social a través del DIF Jalisco para mejorar la calidad de vida y fomentar la inclusión social, a propósito al que se le unió la Fundación Telmex Telcel. El secretario de Asistencia Social, Alberto Esquer, recordó que el compromiso del gobierno es seguir dando respuestas a las necesidades de la población
Dice, pusimos ya en marcha una política pública de manera integral, donde la inclusión sea parte de nuestra vida, donde queremos que las personas con discapacidad puedan tener trabajo y puedan tener acceso a la educación. Esquer invitó a los padres de familia a nunca rendirse y continuar buscando las mejores oportunidades para el bienestar de hijos e hijas. En el gobierno los podemos apoyar, cuenten con nosotros. Esta inversión fue de 60, para 65 niñas y niños de distintos municipios del estado. Recibía un auxiliar auditivo, los que les permitió una mejor integración educativa y social. En total serán 113 personas beneficiadas, incluidas personas adultas. Y bueno, entre ellos también se supo de una niña del municipio de Tuxpan que fue beneficiada con esto, y son 1040 personas que recibieron una silla de ruedas entregadas por el DIF y la Fundación Telmex Telcel, adquiriendo un recurso económico de poco más de 2 millones de pesos entre ambas instituciones. Tenemos un video de esto, ¿no? Sí. Sí, así que vamos a ver el video por un poquito de más información en torno a lo que entregó el secretario Alberto Esquer en la Secretaría de Asistencia Social y la Fundación Telmex Telcel. Así que vamos a verlo. No llegó. Ah, no llegó. No. Pura falla. Ey, sí. Pues bueno. Mañana. Pues mañana lo presentamos porque pues no llegó, Milton. Ya esperábamos que sí llegara, pero pues no llegó. Bueno. Entonces, al rato lo vemos. Al rato pues, lo vemos. Pues al ratito se los vamos a presentar, Milton. Pues muy bien. Pues bien. ¿Ya llegó la parte chida? Pues sí, ya, vámonos. Ya nos vamos. Ya, como no hubo vida, pues ya nos vamos. Es puro coraje. Señores, hemos llegado al final de este espacio informativo EZDB Matutino. Agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y bueno, pues nos vemos el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. Milton, ¿algo más? Bueno, recordarles que dieron el volcán en su versión impresa, ya está en circulación, pues son revistas, tiendas, kioscos, donde encontrarán y más información. Tampoco está ahí el video, pero sí estará en nuestras redes sociales. Pero sí está la nota. Sí, ahí está la nota, bueno, es lo bueno. El video no, tampoco, no se puede. Pero sí, en nuestras redes sociales ya está, pues estará en un rato más el video. Perfecto. Vámonos entonces y nos vemos el día de mañana.